trabajar un jabón decorativo, como este. Los materiales que vamos a utilizar son barniz al agua, un envase con agua, un pincel, jabón blanco de preferencia, un pañito, cúter, una servilleta decorativa o servilleta para decoupage y una secadora. Recuerda que no debemos ensuciar la mesa, así que tenemos que protegerla. Yo coloqué este papelote que tenía entre mis cosas. Bien, para comenzar a hacer nuestro jabón decorativo, vamos a colocar nuestro pincel en agüita para que vaya humedeciendo. Con nuestro jabón, usando el cúter, vamos a ir quitándole la marca, lo vamos a ir raspando con cuidado de no lastimarnos y no cortar el jabón hasta que la marca desaparezca. Ahora tenemos que tener cuidado de no hacerle esquinas a la hora de quitar la marca. Ahora vamos a aplicar el barniz. Con nuestro pincel lo secamos, la agüita, y echamos un poquito de barniz. Ten cuidado que al aplicar el barniz no se te vaya a quedar estas líneas. Ahí tienes que estirar bien el barniz. Lo estiras para que no se quede una línea ahí, ¿no? Para que quede todo parejo. Después de aplicar tu barniz, unas dos veces, si quieres le puedes poner más, no hay ningún problema. Con la ayuda de la secadora, lo secamos rapidito. Bien, ya está seco nuestro barniz. Ahora vamos a ubicar nuestras imágenes en el jabón. A ver, yo quiero que vaya esta por acá. Ahora esta la podemos poner por ahí. Así, creo que esa es una mejor ubicación. Bien, ahora con ayuda de tu barniz y tu pincel, suavemente vas a ir echando el barniz sobre tu imagen, ya con cuidado. No te preocupes si quizás queda un poquito arrugadito, no hay ningún problema. Al final no se va a notar. Ya, este es uno. Secamos. Ahora ubicamos la siguiente imagen en nuestro jabón, ahí, y de la misma manera vamos a echar el jabón, el barniz, en el jabón, así, suavemente, con cuidado, sin hacer mucha presión porque puedes rasgar la servilleta. Ahora echamos más barniz a todo el jabón. En las imágenes, muy bien. Secamos. Volvemos a aplicar otra capa de barniz. ¿Por qué? Para que tus imágenes queden bien protegidas. Vamos a aplicarlo así bonito, unas 5 veces o 6 veces aproximadamente. Aplicas barniz, secas. Miren cómo va quedando. Bien, este es el día de nuestra última capa de barniz. Como ya te dije, tienes que tener cuidado al aplicar el barniz. Estíralo bien, de manera suavemente.
y no te olvides de aplicar barniz y secar. Quedó lindo nuestro jabón, lo puedes utilizar como un regalo, como recuerdos también. Está muy fácil de hacer, con materiales que puedes encontrar muy fácilmente y te va a salir un precio muy cómodo. Bien, ya hemos terminado de hacer nuestro jabón decorativo o jabón decoupage. Miren cómo quedó, quedó lindo. Recuerda que puedes utilizar cualquier imagen de tu agrado. Por ejemplo, como este. Yo utilicé acá un sapito, que puede ser para un niño, para tu sobrino. ¿No? Mira cómo quedó. Ambos quedaron lindos y en una bonita presentación. Este fue nuestro trabajo del día de hoy. Nos esperamos en Multiarte, en la avenida Próceres de la Independencia, número 300 de Chacarilla de Otero, en San Juan de Lurigancho. Nos vemos para la próxima.